aquí. Saludos, ¿qué tal? Estamos aquí en la playa de Loira, este campeonato, torneo de Marín de Balonmán Praia. Forma parte de Asira Galega de Balonmán Praia, la Federación Galega de Balonmán. Estamos para asistir a final senior masculina entre PTV Halstrat e o Atlético Marín. Atlético Marín que xoga xa en ataque, esa bola para o pivote que xira. Le supera Manu, superando a Novas en ese lanzamiento. Se pose por diante o equipo de Marín, o equipo local. Xogan a casa, ten a bancada con... apoyándola. Vemos ahí ese lanzamiento, ese fly de David, no pivote. O 2-2, empate no marcador. Xoga de nuevo Atlético Marín. Vamos a Panchi dirigiendo el equipo marinense. Con un clásico de Balonmán Praia. Un clásico en general, diría yo. Panchi, vemos a Sergio girando ese disparo de Sergio. El balón no más que comienza a dar muestras de su calidad en la portería. Que amenaza con ser un auténtico pesadelo para o Atlético Marín. Dani López que llega a 6 metros. Aparece otro clásico. Suso Soliño en la portería do Atlético Marín. Usa Manu que gira de nuevo. La respuesta por parte de Atlético Marín. Móvese esa reacción rápida. La intervención de Suso. Maiso, contraataque. Vamos a inventarse a Atlético Marín. A Javi, va de para Dani, que no se pensa. Reseita Suso esa bola. Javi Vázquez de nuevo que recoge o reseite. Y supera a Suso. Soga de nuevo un ataque Atlético Marín. Esa defensa entre Hermida Pombo y Pablo Rey. Con disuasiones, bola para el pivote, o Josh Couso que busca portería. Mete o gol número 6 para su equipo. O Pablo Novas que no entiende, Juan Novas, perdón, que no entiende tener ese lanzamiento. Completado no Pau, ven asustado por parte del jugador de Marín. Usa ahora esa acción, esa falta en ataque cometida por PTV. El equipo de Pontevedra que pierde esa oportunidad para empatar el partido. El Atlético Marín que... 2.5, 4.6 para el Atlético. Una oportunidad de doblar esa ventaja de dos que tienen por lo de ahora. Panchi jugando para Rubén. Rubén de nuevo para Panchi. Panchi que busca, no, a topa Oco. Amenaza de pasivo ahora. Bueno, de nuevo para Rubén Panchi que juega ese disparo. Poderoso Panchi Otero con ese lanzamiento. No es Mikkel Hansen, no es Panchi. Soga PTV ahora. Este 4-8, ventaja de 4 para Atlético Marín. Dani López jugando a la derecha. Quique de la Torre que busca ese Oco. Como contemporiza, como mide ese ciclo de pasos. Y consigue ese gol sin celo por el centro. Quique de la Torre que recorta distancias. Para precipitación de Atlético Marín era para el empate, Suso que buscaba un contraataque directo. No topaba destinatario, da ya oportunidad de PTV de empatar o partido. PTV que se toma su tiempo para organizar el ataque. Dani que llega por la derecha, Quique para David de nuevo para Javi. Javi que marra ese lanzamiento, perdese por Pablo Longo. Bola rápida arriba, no hay tregua. Es el Giovete que xoga ahora en la zona derecha. Muchas rotaciones en el equipo de Marín. Se alterna en cada ataque a disposición de sus pezas. Xoga na dereita Sergio que chega a 6 metros. Balón para Couso na esquerda. Couso que atopa o Pau Longo. Moito espazo de Couso. Deixou Juan Novas nese palo. Pon de novo a ventaxa en 4 goles para o equipo local. 4 esta primeira parte.
Dani López, que tenga espacio para progresar. En otro baño de Roberto Cousona. Una zona izquierda. Oito a 10. Se va a Atlético Marín. Por mediación de Pachi con Sergio. Y Rubén a la izquierda. Es como Xoga, equipo. Pase Atlético. Buena intervención ahora de Juan Novas. Como sacó esa man derecha. Le ha llevado oportunidades de empatar o partido a su equipo. Intentará con Javi Vázquez. No peto. Colgada de Fly. Espectacular intervención de Suso. Que consigue desviar esa bola. Que seguirá en posesión de PTV. Pero Marrou. Un lanzamiento ciertamente franco para como jugador de PTV. Dani López. PTV que jugará esta posesión de nuevo para empatar o partido. Xoga desde la banda derecha. Ahora reanúdase a tiempo. Quique de la Torre. Dani que xoga. Dani con Quique. Ese 2 contra 1. Ese fly para. Para Dani. Dani López. Suso a pique. Es estivo de detero al lanzamiento. Pero. Bueno, que se coló una portería. Empate a 10. Igualdad de total en esta final senior masculina. Cuando ya entramos en los últimos 5 minutos de la primera mitad de incursión ahora por el centro de Atlético Marín. Acción de pasos. Y sacará PTV esa infracción. Por si fuera poco, parece que le va a ser una exclusión a Atlético Marín por un cambio antirreglamentario. Vemos que Suso no podrá ocupar la portería ahora. Le tendrá que defender con un menos o Atlético Marín. Es Sergio Gueto que se ha ido del campo. Le veremos a Pachi en la portería que promete darnos espectáculo. Choca Quique de la Torre para Dani. Dani que llega. Couso que. De todo. Jugador aguerrido. Roberto Couso. Eso, cabrón, eso. Un jugador inesgotable. Atlético Marín, Panchi que amaga, Panchi que busca ese lanzamiento, ese brazo que engancha seco, brazo de Hermida. El lanzamiento de 6 metros para el equipo de Marín. Tenían algo más esos jugadores. Su equipo marinense. 6 metros para los policiales que quedaronse. Los 6 metros. Ahora Roberto Couso. O incombustible Roberto Couso transformándose. Lanzamiento de 6 metros. Estamos a punto de alcanzar el minuto 6 de esta primera parte. Pase de 2 para Atlético Marín. Choga Dani. Gol de Dani Polo. Pau corto. Toca Pau Suso que toca todas las bolas. No fue quien de Telo. Empate a 12 no marcador de nuevo. Choga Atlético Marín de nuevo un ataque. Buscando situación de Seoco que pueda dejar a defensa do PTV. Atopan ese Oco no a la izquierda. Muy bien resuelto. Por parte de Couso ese lanzamiento. Si me habéis asustado, no podía ir. Soga PTV con calma, subiendo a bola. El Dani López, que tiene en carril la derecha. Busca ese disparo. Intención de Suso. Teo rechace que consigue la vista pela. Ahora Suso que no entiende de Telo de nuevo. Y volvemos al 14-14. Máxima igualdad. Con nueva igualdad de no marcador. 14-14. Soga Atlético Marín de nuevo. Está elevada. Iniciativa no marcador. Panchi que busca. Panchi que escarba. Que busca a Sergio. Esa posición que recupera Hermida para los intereses del PTV. Hermida que se lanzaba Chan para recuperar esa bola. Bueno, para la vista pela. Y de nuevo. Se transforma con ese giro. Ese disparo. Parte para PTV. Ese disparo abajo. Ahora parece que hay una pequeña confusión. No sé si hubo un cambio antirreglamentario. Me parece que sí, exclusión para Atlético Marín. Es Sergio que abandona el nuevo campo.
Ahora xogará un menos Atlético Manin, que está contra as cordas. Agora a verse dous por debaixo, cando levou a iniciativa no marcador durante toda a primeira metade. Ahora se rechace que o captura Banu. La bola para Atlético Marín de nuevo. Atlético de Marín. Busca Panchi. Panchi que con ese disparo pérdese por arriba de la portería. Exclusión para el PTV. De 6 metros para Atlético Marín. Posibilidad de ahora para los marinenses de conseguir un empate. 16-14, Roberto Couso encargado. Roberto Couso de nuevo en los 6 metros. Roberto Couso enfrentase a Juan Novas. Carga o lanzamento Roberto. Juan Novas que consigue de tero o lanzamento. Ahora que sigue en posesión do Atlético Novas. Xoga de nuevo. Ataque posicional do Atlético Marín. Acción ahora de Manu. Consigue superar a Juan Novas. Oye, un empate no marcador. 40 para el desenlace de esta primera parte. Eso va PTV. Javi que busca ese disparo. Precipitado quizás ahora. Ese disparo que se pierde por lo lateral de la portería. Manu que busca portería. No encuentra una línea de pase para Rubén, que estaba desmarcado. Y ahora una exclusión de nuevo para PTV, que tendrá que defender con dos jugadores. Atlético Marín que consigue mantener ya cara al partido después de ese revés. Xogará ahora con doble superioridad. Xoga aquí para Rubén, Rubén para Manu, Manu para Panchi, de nuevo para Rubén Iglesias. Vendido ese lanzamiento por parte de Juan Novas. Que tendrá una nueva oportunidad de Atlético Marín. Panchi que busca por el centro. Panchi que ven, esconde a bola. ¿Cómo esconde la bola? O mago. Panchi Anxotero. Por diante, o Atlético Marín. Nos llegamos a los minutos trascendentales de esta primera mitad. Quedan 55 segundos. Dani López que encara. Dani López que transforma. Polo Pau Curto. 18, supera 18. A Suso Soliño. Y pongo empate no marcador. Es empate a 18. Un último minuto que presentase a Paixo ante. 35 segundos para el remate. Xoga o Atlético Marín. Sergio que xoga na zona dereita. Y ahora recibió o impacto da defensa. Atlético de Marín. Foi con una nueva exclusión para el PTV. Un lanzamiento de 6 metros para o Atlético Marín. Que nos quedan exactamente 30 segundos. Roberto Couso que será encargado de nuevo de ejecutar ese lanzamiento. Disparo e intervención de Juan Novas. Que salva a su equipo y haya oportunidades de salir victoriosa en esta primera mitad. Una última posesión. Máxima tensión en esta finalísima. 15 segundos para el remate. Dani López que te encarrila ahí en la derecha. Y vemos que PTV que solicita tiempo muerto. Que tendrá ahora oportunidad de una última posesión. Con 11 segundos por xogarse. Una acción que promete ser trascendental para o devenir de esta primeira metade, para decidir o campeón desta primeira metade. Unha primeira metade na que o Atlético Marín levou a iniciativa no marcador durante os 10 minutos, pero que o PTV conseguiu remar e chegar a esta oportunidade para poñerse por diante. PTV que vuelve a pista. Nos restan 11 segundos para el final de esta primera mitad. Vemos que xogada preparan. 11 segundos, posesión para PTV 18-18. Quique con David. David de nuevo con Quique. Dando para derecha para Dani. Dani que encara. Van para Quique. Quique, fly para Dani. Dani que marca ese fly por la zona derecha.
que ese lanzamiento por arriba, el Suso que no llega a detelo. Concluye esta estación primera parte. Punto final a esta primera parte, victoria para OPTV, una victoria lograda a base de oficio, después de ir toda primera mitad por detrás, no marcador. El Atlético Manín que buscará el desenlace de esta segunda mitad, si sea diferente. Volvemos nuevamente para la segunda mitad. Segunda parte en juego, primera posición para PTV. Carlos Pombo se hace con ese primer salto. Estamos de nuevo sobre área de Marín, esta playa de Loira, en esta segunda mitad de la final senior masculina entre PTV y Atlético Marín. Juega PTV, ese pase by de David y Javi, ponen por diante a PTV, el tercero. Recordemos que PTV le use a victoria en la primera mitad. Atlético de Marín que tendrá que ganar esta para conseguir tirado desempate, shutouts. Se gana zona izquierda, Couso transforma por lo Pau Curto ahora. Es algo que no puede deter ese lanzamiento. 2-2 en el marcador. Pata 2, no marcador, se va o PTV. A disposición de 4 en línea. Habéis para Quique, Quique que gira. Quique que con ese lanzamiento listado, que era detido por Suso. Vendido por parte de Porteiro de Marín. En cualquier caso, tentativa de ese lanzamiento, portería, portería. Bendecido por parte de Yago. Soga PTV, David con Javi, Javi para derecha con Dani. Dani Copeto en esa zona derecho. David Chapela con Quique, amenaza de pasivo ahora para PTV. Y ahora sí, balón para Atlético Marín, buen trabajo defensivo por parte del equipo marinense. Jogará ahora para ponerse de nuevo por diante. Después de una primera mitad en la que fueron por diante durante los 10 minutos prácticamente. Creo que no se consiguieron llevarse el resultado. Espectacular ahora Manu Nosiro. 2-4 vence el Atlético de Marín. 4-2. Joga PTV. Rubén, pega Dani López. Menudo lanzamiento de Dani López. Ese disparo asustado en la zona derecha. Faltaba no Pau. Imposible para Suso. Soga Panchi en el centro. Panchi con Sergio en la derecha. Panchi que busca. Panchi que intenta topar o pivote. Manu que loitaba esa bola, pero no fue quien de capturarla. La bola que vuelve para PTV, que tendrá oportunidad de ponerse por diante. Jogando de nuevo, 4 líneas. Javi que soga para Quique, Quique, que narra un nuevo lanzamiento. Se pierde por arriba, Dolo Longueiro. Hay que meterla, vamos. Bien asustado la zona, la escuadra, pero no consigue meterlo. Atlético Marín ahora para ponerse por diante, para elevar la iniciativa no marcador. Manu que busca a Rubén en la zona izquierda. Buena intervención de Manu que muy bien ese lanzamiento listado. De oportunidad de Javi para contraatacar con ese lanzamiento. Por diante OPTV con este 4-6. Muy meritoria en gran parte de ese gol que ten culpa Diego González, una portería que lió muy bien. Ese lanzamiento listado, como se educó más en alto, como permitió ese contraataque por parte de PTV. Soga Sergio en el centro, balón para Panchi, Sergio de nuevo. Manu, Manu para Couso en la zona izquierda. Ese disparo, Couso en tres piernas. Consigue. Perón, no suma ese gol. Se sanciona con 6 metros. Lanzamiento de 6 metros ahora para Atlético Marín. Que Couso encargado de lanzar ese 6 metros. Buscando empate en el marcador. Se duelo entre Couso y Yago. Vemos cómo se resuelve. Calidad por parte de Couso. Esa muñequita que
con ese balón blandito por arriba. La cesta de más de Iago González. La primera para Petri Ovejaltrán. Consigue empatar a 6, no marcador. Llega David para Quique. Quique de nuevo. El Quique. Aparece a figura de Quique. Suso, que no me quede meter ese segundo lanzamiento. Quique de la Torre, que no está acertado de cara a portería, pero ahí estaba David Chapela para capturar esa bola. De poner 8-6. Show Atlético Marín. Por la izquierda Rubén. Rubén que gira. Buena intervención por parte de Iago. Muy intuitiva esa acción de Iago, que consigue deter ese lanzamiento. De mantener este 6-8. Ventaja para os de Pontevedra. Vamos a pique centrarnos. Últimos 5 minutos de esta segunda mitad. David Chapela que busca a línea de 6 metros. Quique de nuevo. Y aparece una vez más Suso Soliño, que está siendo un auténtico pesadelo para Quique de la Torre. Pero lo mismo se hizo David Chapela, que está a capturar todos los rechaces. Está a hacer infructuosas esas acciones de Suso Soliño en portería. Aunque Atlético Marín no está a sacar partido a ese buen rendimiento do porteiro, do veterano porteiro marinense. Se va Couso por la izquierda, se sirve de Couso. Aparece Iago González desviando con la mano derecha. El portero de la Lín. Ese balón para fondo da pista. Ante esta diferencia de 4, el PTV que tenga oportunidad de ahora de poner terra de por medio. Y Dani que juega con Pablo. Javi que recibe en la zona izquierda. Javi sí que transforma. Espectacular y esa ventaja máxima. Javi sí que atopa ese oco. Goles para PTV. Y el PTV que ahora dobla no marcador a su rival. Una segunda mitad de que está a elevar por el transcurso que le convenga. Un equipo de Pontevedra. Su Atlético Marín. Rubén en la zona izquierda. Rubén espectacular ese tiro. Ese giro que se pone horizontal y consigue recortar hasta 4 a distancia. Tendrán que empregarse en defensa. Atlético Marín se quieren recortar a diferencia de opciones de llegar a shutouts. Quique de la Torre desde el centro. Ese giro ahora sí que quiere superar a Suso. Suso que saca ese balón rápido. Pero jugador de Marín que cogía ese balón desde la parte externa, la pista. El balón que vuelve a la posesión de PTV. La segunda parte, 8-14 para PTV. Hay pasivo. Amenaza ahora de pasivo para PTV. Es Daniel que busca. Busca Xavi que va a girar. Consigue transformar ese lanzamiento. Paulo Ango que ponga. 8-16. 8-16 vence PTV. Doblando de nuevo su rival, no marcador. Atlético Marín que tengo muy difícil ahora para remontar esta segunda mitad. O tiempo que empieza a esgotarse. Ahora tendrá oportunidad de 6 metros. Samu Couso en la línea de los 6 metros. Portería para Iago. Couso que arma. O brazo. A piques está de Telo Iago, pero transforma Couso. 6 tantos. 6 de diferencia. No marcador. Una diferencia que no es insalvable, pero complicado con un equipo con fiabilidad de los PTV. Jogando David Chapela, juega para la izquierda para Javi. Javi, que polo de ahora infalible, pero parece Suso que captura ese listado. Tenemos una posible lesión aquí. Pero tiempo que se detén. ¿Qué pasó? No, ya está, no se puede olvidar. Se la devolvió, Robert, se la devolvió, tío, qué sucio, tío. Se va todo el partido bien. Aplauso para Roberto Couso, incombustible. Jugador de Atlético Marín. Pero su equipo notará esa baixa, porque uno de los líderes emocionales quizás de este equipo. 10-16. Quedan 2 minutos y medio para el remate del partido. Un tacho de 6 que tendrá que remontar el Atlético Marín para conseguir los shutouts. Panchi que busca lanzamiento. Panchi que no. Panchi que escarba.
Panchiquén, a tópase de nuevo con Iago González. Están 2 minutos y 15 segundos. Está insuperable en la portería. 6 tantos para PTV. Que parece imposible de superar este portero de la línea, Iago González, que está haciendo una segunda parte espectacular. Pique de la Torre desde el centro. Ese giro como 10 a 8. Al final que parece que se va a elevar. O PTV. Tiempo muerto para. Me parece que Atlético de Madrid que pide. Tiempo muerto. 8 tantos, 10, 18. La diferencia de 8, no marcador. PTV. En 2 minutos para el remate del partido. Muy difícil ahora misión de Atlético Marín, que tendrá que remontar. Recordamos 8 goles. Ponemos pausa y volvemos en un intre. Dispuesto para reanudar esta final senior masculina. Cua complicada misión de Atlético Marín, que tendrá que marcar gol rápido. Tremendo gol de Rubén Iglesias, espectacular. Tiene el balón Paulongo arriba. Ahora Atlético Marín, que tendrá que arriscar en defensa para tener un paseo tempo. Diferencia 6 goles para OPTV. Soga la vista pela ahora. Javi en la zona izquierda. Javi que busca el lanzamiento. Xavi que recibía o impacto do defensor. Y ahora terá un lanzamiento de 6 metros para poñer o a diferencia de nuevo en 8 goles. El Pombo encargado de lanzar este disparo. Y ahora o lanzamiento que terá que repetirse. Una pequeña falta de coordinación. Este, nos ha subido los 2 colisiados. Nuevo lanzamiento de Pombo. Nuevamente transforma. Pongo 10, 12 a 20. Tasa de 8 goles. Panchi que tendrá que buscar esa acción. Panchi que escarba como ningún. Y consigue sumar. Poner este 14-20. Tasa de nuevo 6 goles. Poco tiempo resta, pero cosas más complicadas. Víronse, Javi Vázquez encarando a Suso. ¡Le aparece Suso! Pues ahora, exclusión para el jugador Atlético Marín. Y ahora Atlético Marín que tendrá que defender con 2. Se rechace favorecido PTV. Xoga Quique de la Torre para la derecha. Dani López desde la zona derecha. Entramos en el último minuto de esta finalista. De nuevo, a diferencia de 8 goles, el Atlético Marín que perde a bolón. Tiña que arriscar, así oficio, perdeu a bola. Cuando quedan menos de 45 segundos para el remate. Una final que elevarase PTV. Después de una primera mitad apretada. Una segunda parte en la que sí que dominaron con más claridad. Creo que elevarase los 2 tempos de este partido, de esta final. Atlético Marín que tendrá que conformarse con ese segundo puesto. Meritorio, segundo puesto. Meritorio, subcampeón a todo equipo de Marín. Están 15 segundos para el final. El PTV que alzaráse con un nuevo trofeo para su historial. Y que tendrán que hacer una ampliación a su sala de trofeos. Que la trayectoria de este equipo vende muchos años atrás. Final do partido, final esta, final do campeonato de Marín de Balonmán Praia. Esta final senior masculina. E o PTV que levarase a victoria.
con total merecimiento. Y que pondrá punto final a este campeonato. El PTV, meritorio campeón de este torneo. Equipazo PTV, ya nos tiene más acostumbrados a esos campeonatos gallegos, ¿no? Es un equipo ya muy contrastado, con muchos años y con una plantilla sobre todo muy extensa. Aquí vemos bajas muy reseñables como la de Dani, como la de Alex, como la de David. Consecuentemente es una plantilla que quizás no hayamos visto nosotros su mejor versión, y aún así con ello han sido capaces de imponerse en ese torneo de Marín. Siempre se bota de menos a presencia de Pedro y Merich de este equipo. No sé, la verdad, no sé si este año xogó algún torneo, pero siempre un auténtico espectáculo verlo xogar. Desde aquí mandamos ya una aperta también. Su reciente fichaje. Por Málaga, ¿no? Un equipo para xogar en la máxima categoría. Los balonmán. La verdad es que a calidad de sobra. Fuera de toda duda. Ponemos punto final a esta retransmisión después de esta final. Vémonos, ¿no? Siguiente torneo. Un saludo.